desde aproximadamente hace 5 años. Como no te puedo enseñar a encontrar el amor de tu vida, y tampoco puedo hacer que estés con todas las mujeres del mundo, te voy a enseñar a fracasar con ellas de una forma tal de que todos tus anteriores fracasos van a quedar como gloriosos triunfos. Voy a contar con la participación de mi amiga... Mariela. Marie para los amigos. Obvio. ¿Quién como mujer nos va a guiar por el sinuoso camino del fracaso? Muchas gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. Antes que nada, dale un like a este video y escuchá la hermosa intro de nuestros amigos de Tripper Rock, que el canal está en la descripción. Tempestivamente, acepto. Es decir, te amo demasiado rápido. Actualmente esa frase está muy sobrevalorada. Los novios en Facebook la usan para absolutamente todo. Y tu tía cuando te saluda por tu cumpleaños también. Pero, ¿qué pasa cuando lo usas con una chica que ni conoces? Ah, creo que te amo. Ah, te amo. Yo también te amo. ¿En serio? No, es lo que diría si te amara. Siguiente. Desperdiciá cualquier mínima oportunidad. Acá en Argentina hay una banda que se llama Callejeros, que tiene un tema que dice más o menos así. No se te abrió una vez, se te abrió para no parar. Qué mal que canto, pues. Horrible. Bueno, ese tema, después buscarlo, te dejo en la descripción. Si tenés que activar, no actives. Sí, tenés la boca. Che, tu hijo manda, ¿eh? Si todavía no funcionó y te siguen rodeando las mujeres, sé lo más adorable posible. Hacelo en pequeñas dosis y sentate a esperar cómo ellas se alejan de vos. Ay, mira qué lindo el atardecer. Ay, está hermoso, ¿no? Hermoso. Y así fue como rescaté ese delfín de las garras de ese tiburón martillo. Disculpa, me emocioné. Y llegué a casa y me bañé. Me emocioné. ¿Sueños? ¿Para qué? Ella tiene que ser la razón de tu existencia. No hay nada más repulsivo que un parásito. Esos que viven una vida de mentiras y miedos que ni siquiera se preocupan por su aliento. ¿Yo cómo te aliento? ¡Ah! ¡Es que no se lo Te invito a ser uno de ellos. ¡Ay, no sabes! Me encanta ese chico. ¿En serio? Me encanta. No sabes lo que es. Yo te voy a presentar. ¿En serio? ¡Arias, eso por mí! ¡Sos un gran amigo! Nadie me entiende. Yo sí te entiendo. Pero también cuando estoy indispuesto, odio a todos. Repito, en serio. Les parecía cualquier mínima oportunidad. Che, ¿tenés algo acá en el pelo? No, de acá. ¿Sabés que mi tío tiene herpes? Espero que arruines todo tantas veces como sea posible. Es la única forma de ir descartando hasta encontrar al amor verdadero. Y no te conformes con pocos fracasos. El éxito puede estar a la vuelta de la esquina. ¿Me invitada quiere agregar algo? Sí, a la vuelta de la esquina, amigo yo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales y muchas gracias a Marie que se copó y vino a agregarle un toque de feminidad sin fronteras porque había mucha testosterona dando vueltas. Gracias por invitarme. Espero que esto se repita. Un gusto pasar este rato con ustedes, así que nos vemos dentro de 2 domingos. Acá está mi canal principal. Estamos de vacaciones hasta febrero, pero bueno, si querés darte una vuelta por ahí. Bueno, creo que eso es todo. ¡Terminamos!